¿De qué vamos a hablar? ¿Sí? Todos acá ya son empresarios, ¿verdad? ¿No? O sea, puedo tirar a rajar. Si no, pero, o sea, yo les soy sincero, yo soy muy, muy directo cuando yo hablo con las personas sobre el liderazgo. ¿Sí? Ahorita echaba chistes y andábamos así, como dicen en México, en friega y andábamos bacán. Pero ahorita sí no va a ser así. Entonces, si tú eres nuevo, mira, yo te invito a que si ya estás acá, te califiques. Punto final, se acabó. Te calificas. Mejor dicho, ya estás acá. Ahora, ¿de qué voy a hablar? Voy a hablar de algo supremamente importante en este negocio que se llama duplicación. En este negocio, construyes este negocio en base a lo que duplicas. Cuando tú duplicas cosas buenas, duplicas y haces cosas buenas, generalmente tienes buenos resultados. Ahora bien, cuando no duplicas cosas buenas, sino cosas malas, simplemente duplicas malos resultados. ¿Sí estoy diciendo? ¿Sí me hago entender? Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno entra a este negocio, simplemente la decisión o la actitud con la que entra es de un nuevo. ¿Cómo es la actitud de un nuevo? ¿Aquí nadie fue nuevo alguna vez? Tiene emoción. ¿Qué más tiene? Inocencia, temor. ¿Qué más? Dudas. ¿Qué más? Desconfianza, incertidumbre. O sea, realmente, me da mucha risa porque realmente el porcentaje de vida de una persona que conoció el proyecto hoy es de 10 días. Y si yo como empresario no aprovecho esos 10 días, échele la bendición y mándalo para casa. ¿Pero qué es lo que tengo que hacer con ese nuevito? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer y qué es lo que tengo que mostrarle a él para que este negocio funcione para él? ¿Saben qué pasa? ¿Saben por qué mucha gente no logra lo que quiere en este negocio? Porque está pensando en usted mismo, no está pensando en el otro. Entonces, cuando tú dejas de pensar en ti y piensas en el beneficio del otro, lo ayudas a crecer. Y cuando lo ayudas a crecer, él comienza a creer en sí mismo. Y cuando él comienza a creer, se califica. Y acabas de construir un nuevo líder. ¿Sí ven por qué este negocio se enfoca en la duplicación? Ahora, hay varios factores que afectan el resultado de esa duplicación. ¿Cuáles son? Primero, el primer factor que afecta tanto positiva como negativamente el resultado de la duplicación es el ejemplo. ¿Qué es ejemplo? Ejemplo es cuando tú le dices al nuevecito, dices, amigo, vamos a hacer este negocio, y te dice, listo, vamos. Y entonces tú le dices, hay que dar planes, y él te dice, listo. Pregunta, ¿él ya sabe dar plan? ¿Y qué hacemos cuando alguien no sabe dar el plan? ¿Sí están conmigo? ¿Qué hacemos cuando alguien no sabe dar el plan? ¿Le enseñamos, sí o no? Pregunta, ¿enseñar es hacerlo por él? Pero a veces lo hacemos. Llegamos el nuevecito, ahí está todo novato, y le decimos, hay que dar planes, y me dice, yo no sé, yo le digo, tranquilo, yo voy contigo. Y vas y haces un plan de negocios, y la persona que está ahí dice, no me interesa, tú eres más blindado, tienes más sistema, a ti te dice, pues jódase, y ya. Y coges a tu nuevecito y le dices, tranquilo, papito, todo va a estar bien, escúchate un audio más, léete un poquito más de libros, que vamos a dar otro plan. Y vas y trabajas otra vez, y vuelves y ayudas, y vuelves y le enseñas, y vuelves y estás con él, y lo apapachuchas, y todo el tema. ¿Crees que ahí estás tú dando el ejemplo? ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí o que no? Levante la mano los que sí. Levante la mano los que no. Ok, aquí estamos en una controversia porque hay unos que no saben si sí o si no. O sea, no tienen ni idea por qué estar acá. La pregunta, ¿sí o no? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no?
Y el otro es como otra opción. No sabe, no responde. Está bien. Pero bueno, ¿qué pasa? Es duplicable siempre y cuando estés enseñándole a la otra persona. ¿Qué es enseñarle? Te sientas con él, le dices, yo voy a explicar el negocio, pero en el momento que tú quieras meter la cuchara, métela. Así hables babosadas, pero métela. Y entonces él agarra confianza. Porque el nuevo dice, es que yo no sé, tú sí sabes, eres lo máximo. Pero como él no cree en él, tú tienes que elevarle su creencia. Y cuando le eleva su creencia, él comienza a desempolvarse. Y dice, ay, yo ya creo que ya puedo ver un plan. Y va y da el plan y ya mata al primero, pero él solo. Y se agarra de valor. Dice, no me importa, y voy a dar otro. Y va y, da otro plan. Y se agarra más de valor. ¿Quieren saber ustedes diferenciar cuáles son los empresarios que van a ser? ¿Los ahora, los después y los nunca? Analicen los primeros 10 días de él. O sea, son tan determinantes estos días porque simplemente tú te das cuenta si él quiere hacer esto o no quiere. Hay mucha gente que entra a este negocio por miedo. Dice, yo entro. Y creen que por simplemente haber dicho yo entro van a tener los resultados. No los van a tener. Y entonces pasan 10 días y ya dicen, no, no tuve resultados. Y se rajan. Pero como nadie les hizo seguimiento, nadie habló con él, nadie le aclaró las dudas, pues es fácil de que se raje. Entonces lo primero que tú tienes que hacer para duplicar correctamente, tienes que ser ejemplo. Ejemplo en todo el sentido de la palabra. Si él da un plan, tú estás dando 3. Si él habló con 1, tú hablas con 5. Si él hizo 3 llamadas, tú haces 20. Porque el líder enseña con el ejemplo. Si tú no estás capacitado o no crees en ti para dar el ejemplo, te faltan muchos libros de liderazgo. Porque el ejemplo no es saber hacer las cosas bien. El ejemplo es hacerlo sin importar si sabes o no. Entonces puede haber acá alguien sentado que lleva una semana, un ejemplo. Y dice, pero yo ni sé dar el plan. Ok, ¿y qué estás esperando para hacerlo? Que alguien te diga, te coja así, te diga, venga, tal. ¿Sí? Estás esperando que te lideren en vez de tú ser líder. Porque es que muchos estamos así, sentados, con una cara de cordero degollado. Es que nadie me ayuda. Es que mi líder no me quiere. Y entonces yo te pregunto, ¿tú quieres que tu líder sea el líder de tu organización o tú quieres ser el líder de tu organización? Pregunta y con respuesta. ¿Tú quieres ser el líder de tu organización o que tu líder sea el líder de esa organización? No, se escuchan tan convencidos, Dios mío, mi diamante, están convencidísimos. ¿Quieres ser el líder de tu organización o quieres que tu líder sea el líder de tu organización? Eso está bien, ya cambió. Ya hay más energía. Entonces, por esa misma razón, tienes que poner el ejemplo. Eso es lo primero para la duplicación, el ejemplo. Si hay que mover volumen, mueves volumen. No te quejas, no juzgas, no condenas, no criticas, no señalas, nada de eso, porque eso es ejemplo. Eso es ejemplo. Entonces, si tú le dices al socio, uy, mire, ese man me cae mal. En una junta de negocios. Y el otro dice, ay, sí, entonces a mí también me cae mal. Y después entra otro. Y entonces el nuevo, el empresario nuevo le dice, oye, ese nos cae mal. Y el nuevo dice, ah, entonces a mí también me va a caer mal. Y entra otro debajo de él. Y entonces cuando llega acá le dice, ay, mira, ese me cae mal. Y entonces el nuevo dice, ah, a mí también. Y va a llegar alguien que va a decir, oiga, usted me cae mal. Y le va a decir, ¿y por qué? No sé, mi líder me dijera. Y queremos construir este negocio en base al ejemplo. Pregunta, ¿a quién le gustaría tener 5 personas exactamente igual que tú en tu negocio? Que dices que con esos me califico. Ah, mentira. Si no, ya lo hubieras hecho. O si no, ya lo hubieras hecho. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no lo has logrado? Porque no te has duplicado. Y si no te has duplicado, simple y sencillamente es porque no estás dando el 100. Queremos que el negocio nos dé el 100. ¿Y cuándo estás dando tú el 100?
Cuando llega el lunes y dice, ay, qué hueva, hoy es junta. Pues será ir, porque si no lo llaman a uno a decirle, hey, no te vi. Ay, se ríen, pero pues yo sé que hay muchos que están así. Yo sé que hay muchos que están así. Y está bien, vienes, te esfuerzas y lo haces, y vienes acá y escuchas información. Pero pregunta, ¿estás duplicando? Porque seguramente tus socios, si es que tienes, porque si a ese paso no creo que tenga. Pero si tienes socios, seguramente han de decir lo mismo cuando llega el lunes y dices, ay, es la junta. Y ellos, ¿qué dicen? Ay, qué hueva. Y el que a duras penas está pensando si va a venir a la junta, pues no promueve. ¿Se han visto alguna vez un empresario que llega solo ahí, así? Lleva 2 años. Y uno no entiende, que no ha entendido. Y uno le dice, dale, campeón, tú puedes. Y dentro de ti tú sabes que ese man a duras penas se jaló él mismo para llegar. Olvídalo. Suéltalo, dile, mi hermano, edúcate cuando quieras y búscate otro. En mi negocio, el éxito se construyó en base a buscarme otro. Yo entro al negocio y comienzo a trabajar una línea, que es la de mi primo, en donde salí un platino, pero esa línea no quería trabajar, no quería duplicar. ¿Sí? Yo había duplicado y por ende me había calificado, pero ellos no querían empezar a duplicar. Y entonces yo estaba estresadísimo y yo decía, pero ¿cómo es posible que no hagan lo que tienen que hacer? Y uno dice, pero es que su familia, son sus sueños, o no se preocupa más por ellos que ellos mismos se preocuparan por ellos mismos. O sea, eso es una cosa re loca. Y entonces en ese momento yo tomo la decisión de crear otra organización. Comienzo a contactar gente en la calle. Yo todo mi negocio lo contacté con personas de la calle. Un señor en una tienda me atendía y le contaba el plan. Ahorita en el hotel le di el plan de negocios a los 2 meseros que me estaban atendiendo. Todo el mundo tiene sueños. El problema acá es que tú no estás dispuesto a mostrarles esos sueños. Porque vas y le quieres contar a alguien que no conoces y como que dices no. Y te da miedo y dices no, mejor no. Pregunta, ¿vale la pena? ¿O prefieres cumplir tus sueños? O sea, vale mejor, es que es mejor tener miedo o tener sueños cumplidos. Tener sueños. Entonces a veces juégale a ponerle frente a esos miedos. Y vas a comenzar a duplicar. Y esa es la primera de las cosas que tú tienes que hacer para duplicar. Es el ejemplo. Si tú no das ejemplo, no vas a llegar a ningún lado. No vas a llegar a ningún lado. Ahora, el segundo punto para poder duplicar es ser influyente. ¿Y cómo llega uno a ser influyente? ¿No? La pregunta es, bueno, yo que no soy nadie, en mi trabajo nadie me pone cuidado, ni siquiera en mi casa, mi esposa me pega, y muchas cosas más. Hay uno que... Y entonces... Tú dices, ¿yo cómo puedo influir sobre otras personas? Ahí va la pregunta del millón. ¿Tú mismo te influyes a ti mismo? ¿Y sabes qué es influirse a uno mismo? Es cuando tú llegas y le dices a alguien, o cuando te dices a ti mismo, más bien, oye, hay que dar un plan más. Y estás en tu cama, viendo televisión, muy tranquilo, las cobijas están en el punto perfecto, la almohada está en el punto perfecto, y tú dices, hay que dar un plan más. Pero dices, oye, pero yo estoy acá, tranquilo, nadie me está quitando esto. Entonces tú dices, no, mejor no. Ahí estás dejando que tu mente influya sobre ti. Cuando tú influyes sobre ti mismo es cuando te levantas, sales y pones el trabajo. Y cuando comienzas a influirte a ti mismo, tienes la capacidad de influir sobre los demás. Y la gente te quiere seguir. Y la gente quiere estar como tú. Porque influir, básicamente, es que la gente quiera llegar a ser como tú. Pregunta, ¿cuántas personas en tu vida quieren llegar a ser igual que a ti, que tú? ¿Cuántas? Ninguna. Comienza contigo. Comienza a decir, yo quiero ser como soy en este momento, siempre.
Y ahí comienzas a ser influyente, te vuelves una persona supremamente capaz, te vuelves imparable. O sea, te vuelves imparable. Sí, o sea, te pueden poner hasta las tortugas ninjas al frente y eres imparable. Eres imparable cuando logras influirte a ti mismo. Entonces, tienes que exigirte todos los días. Estás ahí en tu casa, no has dado un cochino plan y simplemente estás ahí diciendo, ¿por qué mi vida no tiene sentido? Es que Dios y la vida no conspira para que las cosas pasen, pero estás en tu casa, sentado, viendo la televisión, rascándote el ombligo. Y ahí es cuando tú tienes que decir, oye, ¿quién está influyendo? ¿Mi mente o yo? Y si es mi mente, ¿por qué carajo solamente un pedacito de cabecita me está influyendo a todo mi cuerpo? Y tienes que salir y poner el trabajo. Inflúyete a ti mismo, inflúyete a ti mismo, inflúyete a ti mismo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y vas a comenzar a ver que las otras personas te quieren seguir. Eso es el segundo punto para la duplicación, que por lo menos yo personalmente utilizo. Y el tercer punto que utilizamos nosotros para la duplicación son las metas. Y es el último. Si es que es súper fácil duplicar, son las metas. Pregunta, levante la mano acá quien ya tiene la meta de este mes. No cumplida, la tiene clara. Ni siquiera la mitad del salón. Y tú dices, sí, yo quiero llegar a Diamante, quiero viajar y quiero ayudar a mi mamá, pero no tengo meta. Entonces, ¿cómo vas a tener lo que quieres sin una meta? Mira, yo cuando tomé la decisión de calificar Esmeralda, algunos se los conté de pronto, yo no tenía ni la estructura, ni los frontales, ¿sí? O sea, andaba jodido, ¿sí? Pero me puse una meta. Me puse una meta y dije, voy a llegar a Esmeralda. Yo le dije, mamá, vamos para Esmeralda. Y le dije, hermano, vamos para Esmeralda. Y le dije a mis amigos, oiga, voy para Esmeralda. Yo no tenía ni idea qué era eso, pero me dijeron, ah, bueno. Y le decía a Raimundo y todo el mundo, voy para Esmeralda. Y llegué y me dije a mis líderes, Nelson, Jennifer, voy para Esmeralda. Y ellos me agarraron y me dijeron, listo, perfecto. Yo les dije, enséñame qué es lo que tengo que hacer. Me sentaron, me dijeron, mira, tú tienes que hacer esto, 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 esto y esto. Y cuando lo hagas, te calificas a Esmeralda. Yo, ok. ¿Ustedes creen que yo salí a hacer cosas totalmente diferentes a las que ellas me habían dicho? ¡Claro que sí! ¡Ay, ahora van a decir que ustedes hacen todo lo que sus líderes les dicen! ¡Ay, qué mentirosos! O sea, aquí cuando toca con mi diamante, toca en la entrada poner es un detector de mentiras, porque no. ¡Claro que no! Porque el ser humano, por naturaleza misma, cuando le dicen algo, es terco y hace lo contrario porque quiere probar. Y cuando prueba y falla, se vuelve otra vez donde el líder, así. Nada que califico. ¿Hizo lo que le dije? Sí. Vuélvame a explicar por si de pronto me pasó algo. Entonces ellos me dijeron que era lo que tenía que hacer y salgo allá y ¿qué hice? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Y salí allá y me estrellaba otra vez y volví allá. Flacos, no sé qué pasa. Creo que los ciclones no están conspirando para que todo fluya. Creo que Marte no está en la posición correcta para que yo tenga éxito en este negocio. Y me decían, a ver, ¿hizo lo que nosotros le dijimos? Sí. Bueno, venga, le volvemos a explicar. O sea, no hay líderes que tengan... O sea, los líderes tienen una paciencia para explicar y volver a explicar y volver... Hasta que ya se les salta y dice, ay, marica, hágalo en serio. Y entonces me vuelven a explicar y salgo allá, pa, 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 pa. ¿Y qué creen que hice? No, esta vez hice caso. Después de la tercera, ¿se han escuchado la frase de la tercera la vencida? Porque el cerebro normalmente, cuando uno quiere llegar a algún lado o quiere lograr un resultado, crea dos estrategias. Entonces, como el cerebro crea dos estrategias, la primera estrategia, la prueba, si no le funciona, simplemente intenta la otra. Como la otra tampoco le prueba, tampoco le sirve, busca una tercera, la cual no había pensado nunca, pero que era la correcta. Por eso siempre la tercera la vencida.
Así que si alguna vez tú quisiste llegar al pin de plata, por ejemplo, y lo intentaste una vez, oh papito, le falta cancha como un hijo de madre. ¿Quién aquí ha querido llegar a plata y no llegó? Perfecto, está bien. Ya lo intentaste una vez, o sea, ya te diste cuenta que un camino no sirve. Intenta el otro, tampoco te va a servir, tranquilo. Pero te vas a dar cuenta en ese momento que hay un tercero, el cual te va a dar el resultado que quieres. Yo digo, si a mí me hubiera tocado intentar hacer el plata 20 años, yo lo sigo intentando hacer. Porque es cuestión de actitud. Y entonces cuando tú te pones meta, básicamente yo me pongo meta. ¿Cómo es tu nombre? ¿Julián? William. Entonces yo le digo a William, oye William, yo estoy corriendo meta, ¿quieres correr conmigo? Él ni siquiera sabe que estoy hablando del negocio, nada. O sea, él no sabe ni siquiera que yo estoy en Amway. Yo le digo, yo estoy corriendo una meta en un negocio, voy a ganar mucho dinero, ¿quieres correr conmigo? La gente, ¿pero de qué? ¿Quiere ganar dinero? Pues sí, ah, listo, venga. O sea, cuando tú tienes meta, ese es el plan de negocios. Si tú te pones con él y le dices, mira, marica, tú acá construyes la red y le montas a toda la estructura, bolita tras bolita, y le dices, si tú facturas, vas a ganar dinero. Y el inicio es así, vas a ganar tanto, y después va a ser tanto, y después va a ser tanto, y después va a ser tanto. O sea, cuando ya dijiste el segundo va a ser tanto, ya estaba más muerto él, ya estaba más rajado. Cuando tú tienes meta, no tienes tiempo que perder, y si tienes mucho que ofrecer, que tienes mucho que utilizar. ¿Sí? Entonces, no perdamos tiempo haciendo cosas que no son para la meta. Si tú tienes meta, te enfocas. Si tú te enfocas, logras el resultado. Y cuando logras el resultado, crees en ti. Sencillo. ¿Quién quiere llegar a plata este mes? Que levanten su mano. Buenísimo. Ahorita vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. Voy a mirar cuánto tiempo me queda. ¿Cuánto tiempo me queda? Ah, no, no puse el tiempo. ¿Cuánto tiempo me queda, líderes? No, no todos a la vez, gracias. ¿Dos horas? Híjole. Los voy a terminar rajando este paso. No, entonces, vamos a hacer un ejercicio y vamos a terminar con este ejercicio. ¿Listo? Realmente es importante tener meta, ¿sí? Cuando tú tienes meta, tu mente se enfoca, y cuando tu mente se enfoca, realmente llegas al resultado. Sí, eso es claro, eso lo entendemos. Yo les voy a dar dos libros que les van a ayudar a enfocar su meta. El poder de la mente subconsciente se llama uno, y el otro se llama ¿Cómo obtener más referidos ahora? El segundo, si me acuerdo del escritor, se llama Bill Gates. O sea, como Gates, pero no es Gates, sino con C. Gates. Bill Gates. Esos dos libros te van a ayudar a crear este negocio profesionalmente y te van a ayudar a la meta que tú tienes. ¿Sí? Les repito. El poder de la mente subconsciente es uno. Y el segundo es cómo obtener referidos, más referidos ahora mismo. Nosotros trabajamos un negocio en base a los referidos, ¿sabían ustedes? Como nosotros sabemos que yo trabajo un negocio en base a los referidos, le cuento el negocio a él. Y le digo, oye, mira el negocio, nos vamos a hacer ricos. Y él dice, sí. Pero ¿cuánto tiempo de vida tiene él? Si me han escuchado en el seminario de hoy, ¿saben cuánto tiempo de vida tiene él? ¿Cuánto tiempo? 10 días. O sea, yo casi que le estoy dando el plan y le metí cáncer de una vez. Y va a hacer metástasis en el cerebro, en el corazón, en el estómago. O sea, tiene 10 días. Si tiene 10 días, ¿qué tengo que hacer con él? Digo, oye, pa. Dentro de ti, ¿no? O sea, dices con tus palabras. Yo lo digo con mis palabras. Te quedan 10 días de vida. Toca hacer algo. Le digo, ¿conoces personas? Sí. Listo. Pásame los números. Apenas le di el plan. Porque si lo hago el otro día, ¿cuánto les quedan? Ya le quedan 9. Y ya le hizo metástasis en el oído, entonces no entiende. Y ya le hizo metástasis en otro lado y tampoco va a entender. Y si le doy en el octavo, le digo, bueno, entonces en el octavo, ¿qué va a pasar? Va a ser más difícil. Porque está muriendo. Metafóricamente, ¿no? No es literal. Ahorita ya todos preocupados. No, marica, vamos a acabar la población del mundo. Tranquilos. Es solamente metafóricamente. Y entonces le digo a él, pásame contactos. Con la actitud que tú lo haces, gracias, con la actitud que tú lo haces,
Depende si lo hace o no lo, si te los da o no te los da. Si tú le dices, ven, es que hay que llamar gente y queremos contarle el plan. Y tú conoces mucha gente muy buena. ¿Me puedes dar los números de él? Y él te va a decir, sí, la otra semana. Ya la otra semana ya está muerto. Entonces tú le llegas y le dices, oye, me listo, perfecto, pásame los contactos. Necesitamos 6 para que te hagas diamante. ¿Quieres hacerte diamante? Listo, perfecto, pásame los 6. ¿Con los 6 se va a hacer diamante? No, pero ya saqué 6 contactos. Y entonces yo le digo a él, diles que yo los voy a llamar. Ah, ok. Les dice, oye, te va a llamar alguien. Ah, ok. Yo lo llamo. Programo una cita con él. ¿Cómo es la llamada? Sencilla, fácil, al grano, al punto. Le dices, hola, ¿cómo estás? Yo te llamo referido de José Luis. De José. Yo te llamo referido de José, ¿sí? Yo no sé si él te comentó que yo te iba a llamar. Básicamente yo te llamo para presentarte un proyecto muy lucrativo que se enfoca en construir un negocio. Entonces te va a decir, ¿y de qué es? Y yo le digo, es un negocio que se enfoca en un 80% totalmente gráfico. Si yo te explico acá, un 20% no te ayudará a ti a entender y a mí a explicarte. Entonces, ¿cuándo nos podemos ver? Y te cuento de qué se trata. Yo solo puedo los fines de semana. Listo, perfecto. Entonces el otro fin de semana nos vemos. ¿Te queda bien a tal hora, en tal lugar, en tal y tal? Bueno, listo, perfecto. Entonces yo te llamo para confirmar la cita un día antes. Chao, hasta luego. ¿Difícil? Facilísimo. Y entonces yo le digo a Luis, oye, José, llame a tu amigo. ¿Y qué te dijo? Que nos vemos el fin de semana. ¿En serio? Sí, pero tú vas a hacer lo más importante. Me dices, ¿qué? Vas a edificarme. Vas a edificarme. Y entonces él dice, ¿y cómo? Vas a llamar a tu amigo y le vas a decir, oye, ¿y te llamó Nicolás? Y él va a decir, sí. ¿En serio? No lo puedo creer. Mira, él me pidió el número, pero la verdad no creí que te fuera a llamar porque Nicolás es una persona súper ocupada. Y te llamó, increíble, wow, hermano, qué bacano, estoy feliz por ti. ¿Cómo se siente el otro? No, marica, donde no le cumpla la cita ese man, me viene a buscar el FBI. Y él me edificó. Trabajo en equipo y comenzamos a crear. ¿Sí me estoy haciendo entender con esto? Les di una herramienta que nosotros utilizamos en nuestro negocio, ¿sí? Si ustedes se ponen a mirar nuestras redes sociales, nuestro negocio se construye como un maldito call center. Tú ves a toda la gente así, con el computador y citas. El que menos gente tiene en una lista tiene 40. Yo he llegado a tener hasta 150 personas así, números. ¿Sabes qué es eso? Materia prima. ¿Ando ocupado? Claro, voy a estar siempre ocupado. Entonces no vas a estar en tu casa perdiendo el tiempo, escuchándote a ti mismo. Porque el problema es que nos escuchamos diariamente a nosotros mismos. Por eso es que tenemos los mismos resultados. Entonces, si yo salgo a trabajar y creo lo que estoy haciendo, y creo en lo que estoy haciendo, y creo en mí, simple y sencillamente voy a dejar de escucharme a mí y voy a poner resultados y voy a poner sacrificios. Ahora, vamos a hacer el ejercicio así rápidamente, ya para terminar, de las metas. Este ejercicio me lo enseñó un amigo mío de este negocio, Esmeralda, de México. Y la verdad para nosotros fue súper, súper, súper determinante para nuestro negocio, para lo que estamos ahorita construyendo, ¿bueno? Entonces yo quiero que lo hagan con toda la sinceridad del caso, ¿bueno? Y yo quiero que los líderes, platinos y superiores, o sea, solo los platinos y superiores, me ayuden a echar ojo quién se quedó sentado. ¿Quién se quedó sentado? O sea, ustedes me van a ayudar porque van a pasar todos por acá. Y vamos a hacer un ejercicio muy bonito. Y el que se quede sentado, lo ponemos acá a hacer el oso. ¿Listo? Me van a odiar después de esto. Ahorita todos lindos. ¡Ay, sí, Nico! Y ahorita van a salir este desgraciado colombiano, hijo. Pero yo prefiero que yo me vaya y me termines odiando y te califiques a que me sigas amando y no hagas nada por tus sueños. ¿Cómo la ven? ¿Muy fuerte? No, estoy con pañitos de agua tibia, ojalá les hablara fuerte. Entonces, vamos a leer el ejercicio. Yo me voy a hacer acá. Vamos a utilizar la tarima, ¿sí? Con cuidado.
no empujen, no rayen a nadie. Eso ustedes no saben qué rayar. Mejor ni les cuento. Y vamos a hacer el ejercicio. ¿Listo? ¿Dónde estaba mi diamante? Diamante, venga para acá. Venga para acá. Sin pena. Pura generación Y, ¿sí o no? Aquí estamos, la generación Y. Aquel diamante me va a ayudar. ¿Listo? Y los otros líderes, pilas. O sea, los necesito así vivos. Porque seguramente el que se queda sentado es suyo y usted necesita que, y usted creyendo que se va a hacer diamante con él. Van a pasar al frente todas las personas que en el mes de septiembre, 30 de septiembre, van a cerrar mi diamante. María Carmen, hola. Generación Y acá. Estamos llamando a la pura generación Y acá. Y Nibardo se me perdió, pero no importa. De todas formas, Nibardo está muy mayor. Listo, entonces mis diamantes se van a hacer ahí al lado del atril o de la mesita esa que está ahí. Gracias, mis diamantes. Y van a pasar todas las personas que este mes se comprometen. ¿Cuántos días quedan para el cierre mes? ¿Como 12? ¿13? Oh, marica, qué harto. Entonces van a pasar a tarima todas las personas que se comprometen. No es con el equipo, es contigo. Las metas construye tu futuro, no el de nosotros. O sea, yo mañana ya no estoy acá, tranquilo. Yo mañana tengo que seguir construyendo mi negocio. Vas a construir tu futuro. Entonces espero que pienses en esa meta que de pronto te movería de tu zona de confort. No vayas a poner una meta de la cual sabes que lo puedes hacer sentado en el baño. Ponte una meta que realmente te incomode. Que digas, oiga, sí me toca dar el extra, pero que sea una meta real. No van a pasar todos como, ay, yo quiero hacer plata, pero ni siquiera soy capaz de darme un plan. No he dado ni mi primer plan. Ponte una meta más real. Comienza a romper ese paradigma. Mi amante, la generación Y, por favor. Puro colágeno hay acá adelante. Mira. Todo bien, ya le explico. Me sorprendió ver a Adrián acá, yo digo, ¿qué está haciendo Adrián? Él está dando la charla, mi diamante también, por favor. Y entonces van a pasar todas las personas que estén comprometidas con sus sueños, con ustedes y con sus familias para que lleguen al 9% este mes. Los que no saben qué es un 9% es crear un equipo contigo y con dos más que facture, con uno más, perdón, que factures 300 puntos y otro de 300 puntos. ¿Difícil? No. Súper fácil. Como les digo, si lo haces sentado en el baño, te recomiendo que hagas otra meta. Y van a pasar al frente todos esos que este mes se van a calificar al 9%. Por favor, sigan. No todos a la vez. No todos a la vez. La tarima también la pueden usar. Usen la tarima, tranquilos. Si se cae del piso no pasan, todo bien. Creo que solo tres se van a calificar. Todos los nueve están al frente, ¿cierto? Mi diamante, no se me esconda, venga para adelante. Venga adelantito. Mi Bardo, yo sé que eres muy alto, pero venga para acá. Mira para acá. ¿A quién está buscando? Está buscando en frente de él. Se van a hacer todos hacia la pared, más pegaditos hacia la pared para verlos a todos. Los de la tarima no, o sea, porque se van a tirar.
Listo. Ojo con los que están tomando la foto, porque los voy a sentar un momento. Los voy a sentar un momento a todos los que están tomando la foto. Los voy a sentar un momentito. Gracias. ¿Qué vamos a hacer? Ayúdame acá. Panorámica. Con mi celular. Mi diamante, ¿tú vas a cerrar el 9? ¿Cómo? ¿Usted va a cerrar el 9? ¿Personal? Venga para acá, háganse acá. Mis diamantes, háganse acá. Al final, allá al final. Allá también igual al final. ¿Ustedes también están para el 9? ¿Sí? Entonces péguense ahí. Listo. La de mi celular. Ven para acá y vas a tomar la foto panorámica todos estos. ¿Mm? O sea, vamos a tener ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 50 nuevos 9%. Ojo con esto, ojo con esto. Esa es la parte bonita, ahora viene la parte fea. Para calificar al 9%, nosotros en Colombia, básicamente, tenemos unos números de promoción. ¿Saben ustedes? Si tú quieres calificar al 9%, a la semana tienes que estar dando mínimo 5 planes. Mínimo. Como ya va la mitad del mes y seguramente no has dado ya 5 planes, pues tienes que agarrar, sumar cuántas semanas son y dar los planes que tienes que dar en las 2 semanas que quedan. ¿Sí me hice entender? Fácil, ¿sí o no? Hasta ahí está fácil, ¿sí o no? Cuando uno quiere calificar al 9%, conecta 4 personas al seminario. Mi consejo, si realmente ustedes quieren que esa meta se haga verdad, los invito a que vayan terminando esto y salgan y le digan a su upline: dame mis 4 boletas de una vez, aparte de la mía. ¿Fui claro con esto? Listo. Para llegar al 9%, los líderes, si ustedes quieren ser líderes, montan su volumen personal el 2 de cada mes. ¿Por qué? Cuando tú montas tu volumen personal antes de que se acabe el mes, antes de que inicie básicamente, o sea, lo montas al 2 o al 3 del mes, lo que estás haciendo es que desenfocas tu mente a montar el volumen y la enfocas a trabajar. Porque mucha gente no califica porque anduvo todo el mes estresado por saber si iba a hacer o no sus puntos personales, y pues por simple lógica nadie tampoco hizo los puntos de ellos. Entonces, ¿sí fui claro? Listo. Como no estamos al 2 de mes, sino hoy es 17, hoy es 17, ¿verdad? Entonces, ¿para cuándo sería? Díganme ustedes, ¿para cuándo sería? Para el 2 del mes, yo les dije, tampoco sean tan agresivos con ellos, pobrecitos. Ahorita que lleguen a la casa y ahí está con la tarjeta. Van a montar sus puntos personales de aquí al 19. Aquel que no lo haga, ¿sí? Los diamantes van a mandar el número de contacto de esa persona que no lo hizo. Y yo lo voy a llamar. Y como algunos líderes ya saben, ¿no? Y les puedo pasar a mi mamá. ¿Sí o no? Ya se están arrepintiendo, miren, y ya están temblando ahí. Y cuando sea el cierre, cuando estén haciendo el cierre del mes, yo quiero ver las fotos, y me las van a enviar mis diamantes, de todos los que cumplieron su meta. De todos los que cumplieron su meta. Y yo lo único que voy a hacer es voy a mirar la foto que acabé de tomar y voy a mirar las fotos que me envían sus líderes y me voy a dar cuenta de cuáles eran los que no. Y yo les digo, diamantes,
Aquel que no lo haga, déjelo solito. No le ruegue más. Son los sueños de él, no los de ustedes. Ustedes ya los cumplieron. Ustedes quieren ayudar más personas y yo los entiendo. Pero ¿se van a calificar? Se les pregunto a los del frente, ¿se van a calificar? Sí. Pregunta, espere. ¿Ustedes le creen? Sí. En el seminario lo vamos a poner todo. No, esperen. En serio, hay que poner el detector de mentiras allá adentro. ¿Ustedes le creen? Sí. Más o menos, no, eso es como el pan, pan, vino, vino. O sea, ¿ustedes le creen? Sí. 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 ¿Ustedes creen? Sí. No, tienen más ganas ustedes que ellos, muchachos. ¿Ustedes le creen? Sí. ¿Ustedes le creen? Sí. ¿Ustedes creen? Sí. ¿Ustedes creen? Sí. Ahí están los nuevos 9% del mes de septiembre. Démosles un fuerte aplauso. Muchas gracias, ya pueden sentarse, ya pueden ir a su silla. Yo no sé, yo no me convencí ya mucho, la verdad. ¿Listo? Ay, ya está el primero. ¿Para dónde va mi diamante? No terminamos, apenas el primer pin. ¿Solo van a cerrar 9%? No. ¿Y el resto? Mis diamantes, vengan para acá. Con 50 9% no les alcanza, yo sé que no. Ahora van a pasar las personas que van a cerrar el 12%. Pero todavía no, aguántelo. ¿Sí? ¿Ya están ahí de...? ¿Qué vas a tener que hacer para llegar al 12? ¿Qué vas a tener que hacer para llegar al 12? El 12 es tan sencillo como montar tu volumen personal. Montas tu volumen personal y ayudas a dos personas a llegar al 9%. O sea, si tú tenías dos personas ahí al frente, ya la armaste. Si no, te recomiendo que para la próxima semana ya los tengas. ¿Listo? Ahora, también tienes que tener un tercero, el cual monte sus 300 puntos. Y ahí armaste tu estructura de 12%. Ahora van a pasar al frente todos los próximos 12% del mes de septiembre. Ándale. No tantos. Tan seguros que se notan. No van a caber en el próximo seminario, definitivamente. Ya no hay que llevarlo, ¿sí? Diamante. ¿Listo? Perfecto. Espero que líderes estén pendientes de cuál no se ha parado, porque ese man va con toda. Va con toda. Les voy a dar las siguientes recomendaciones de cómo calificar el 12%. ¿Dónde está mi celular para que tomen la foto panorámica? ¿Ya la tomaste? Uy, esto está volando. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Para calificar al 12% tienes que estar al menos, mínimo, dando al menos 15 planes todas las semanas. Si duplicamos la cantidad de las semanas que quedan con la cantidad de planes que tienen que dar, más o menos nos da de 30 planes las dos semanas. Ahora van a decir, ¿y por qué carajos me paré? Y ahora, como tú dices, oh, bueno, listo, hay que dar planes. Ya sabes cuál es la estructura que tienes que montar. Ya sabes que tienes que hacer el volumen de aquí al 19 de este mes. ¿Sí? Eso ya lo sabemos. ¿Cuántas personas tienes que meter al seminario? Tuyas, o sea, de tu equipo, tienes que tener alrededor, más o menos, 10 personas en el seminario. Yo te recomiendo que salgas, le digas a tu línea de auspicio, a tu líder, a tu plata, oro, platino, que te venda de una vez las 10 boletas. Cuando tú tienes las boletas en la mano, tienes el mango
agarrado fuertemente. Y vas a salir a hacer lo que tienes que hacer. ¿Fui claro con eso? Sí. Ahora vuelve la pregunta. ¿Ustedes creen que lo van a lograr? Sí. ¿Ustedes creen que lo van a hacer? Sí. Listo, vamos a parar ahí un momentito. ¿Ustedes les creen? Sí. Tan lindos estos líderes. Mire, yo hago esto en Colombia y todos les dicen, ¡no! ¡Griten más duro! Porque allá sí somos porquerías. Pero bueno, listo. Ellos les creen. ¿Ustedes creen? Sí. ¿Ustedes les creen? Sí. ¿Ustedes creen? Sí. ¿Su merced les cree? ¿Tú les crees? Claro que sí. Porque tienen líderes tan lindos. ¿Tú les crees? Es que es Colombia. Ah, sí. Eso es cierto. ¿A quién más le preguntamos? Pregúntame a ti. ¿Tú les crees? Sí. Marica, que son lindos, weón. Son hermosos, todos se aman. O sea, acá hay corazones por todo lado. Es increíble. ¿A quién más le preguntamos? A ver, a ver, a ver. Ah, ya sé a quién preguntarle. Vamos a preguntarle por acá. Mi amante, ¿ustedes creen? ¿Cómo están ustedes, chicos? Bien. ¿Eso está listo, men? Entonces, ¿ustedes creen? Sí. ¿Ustedes creen? Sí. ¿Ustedes creen? Sí. Listo, muchachos, ayúdenme a recibir los nuevos 12% del mes de septiembre. Y vamos a hacerlo rápido porque ya me están echando. Se van a parar todos los que van a calificar 15% al lado derecho, acá se va a este lado, y los 18% a este lado. ¿Listo? De una. Rápido, 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 rápido. Ustedes son los que más candela tienen que tener. Rápido, 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 rápido. El 18 es acá, a mi izquierda, y el 15 es acá a la derecha. Apúrenle, apúrenle, apúrenle. Corran, 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 corran. 18, sí. Apúrenle, apúrenle, apúrenle. De una, de una, de una, de una. Corran, corran, corran. Les cogió la noche, hágale, hágale, hágale. Ella todavía no sabe dónde va a ser. Listo, muchachos, rápido. 15%, ¿ustedes qué tienen que hacer? 15%, ¿ustedes qué tienen que hacer? Trabajar, ¿sí o no? ¿Cuánto? Mucho, ¿qué es mucho? El doble, ¿qué es el doble? Todos los días, ¿cuánto? Todas las horas, ¿cuánto? Ustedes tienen que estar, miren, con los ojos encendidos. Salir a comerse el mundo. Que ustedes les diga a alguien que no y que ustedes sientan así el fresquito delicioso que diga pobrecito. Y se vayan y den otro plan. Pero mejor ustedes tienen que salir a todo el mundo. Cuando ustedes lo logren, cuando ustedes lo logren van a ser la inspiración. ¿Cuántos planes? 20 planes a la semana. ¿Listo? ¡Ya! Ah, es que es secreto. ¿Quién los manda a pararse en el 9 y en el 12? Pues hubieran parado en el 15. Y ahora, es que esto ya es confidencial, muchachos. Ahí hay un secreto. Entonces, ¿ya tomaste la foto de los dos? Listo. ¿Ustedes creen que lo van a lograr? Van a responder los dos grupos a la vez. ¿Ustedes creen que lo van a lograr? ¡Sí! ¡Astos, maricas! ¡Sí, son buenos! A esto sí les creo. ¿Ustedes lo van a lograr? ¡Sí!
Sí. ¿Ustedes lo van a lograr? Sí. ¿Ustedes le creen? Sí. Ahora se sentaron los que no tenían energía y se pararon los que sí tenían. Démosle un fuerte, fuerte, fuerte aplauso a todos los nuevos 15 y 18 del mes de septiembre. Y ahora se acabó esto. Muchas gracias y hasta luego. No mentiras. Y ahora se van a parar los que tienen o las que tienen el pantalón bien puesto. El pantalón bien puesto. Son personas que van a hacer que este mercado comience a hacer explosión. Mejor dicho, ustedes en sus manos está el futuro de todos los que se pararon acá. Sencillo. Sencillo. Así que yo invito a que todos los próximos platas del mes de septiembre se pongan de pie y pasen adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. No importa que hayan parejas, tienen que haber 12 el otro mes. Ustedes tienen un trabajo más fácil que los de los demás, de hecho. ¿Sabían ustedes? ¿Sabían ustedes que ustedes tienen un trabajo más sencillo que el de los demás? Sí. Ustedes tienen un trabajo supremamente fácil. Les voy a decir qué es lo que ustedes tienen que hacer. Califíquenlos a todos ellos. Ya, listo. Ayúdenme a recibir próximos nuevos platas del mes de septiembre. Pero que se escuche. Que nos echen de acá. Igual yo mañana me voy, entonces no es problema. Y no se van a ir de un momento, párense ahí, no se van a ir todavía. Vas a mirar al que está al lado. Si lo conoces o no lo conoces, le vas a decir felicitaciones Nuevo Plata. Y él te va a decir exactamente lo mismo. Y ahora vas a hacer con el otro lo mismo. Y así sucesivamente hasta que hayas saludado a todos los platas que están ahí parados, que están con la meta puesta. Si no saludas a ninguno o no saludas a todos, yo te voy a hacer saludarlos a todos. Muy bien, muy bien. Qué bacano, qué chévere. Y ahora viene lo último, ya terminé. ¿Qué? ¿Para dónde vas? Vuelvan donde estaban. Sí, no, dijeron, ay, tan fácil, a nosotros sí nos tocó gritar. Sí, no, sí, ya. Vuelvanse a acomodar como estaban. Para que se proyecte más la voz. Yo les voy a preguntar a ustedes, nuevos platas de Costa Rica, ¿ustedes creen que lo pueden lograr? ¡Sí! Quiero que sean duros, porquerías. Mátenlos, son los líderes de ustedes. ¿Ustedes le creen? ¡Sí! ¡Eso sí! ¡Al fin! ¿Ustedes creen? ¡Sí! ¿Ustedes le creen? ¡Sí! ¿Ustedes creen? ¡Sí! ¿Ustedes les creen? ¡No! ¿Ustedes creen? ¡Sí! Yo todavía no les creo. ¿Ustedes le creen? Que se queden sin garganta. Que mañana digan, no, este marica no nos dejó dar planes porque nos quitó la voz. ¿Ustedes creen? ¡Sí! ¿Ustedes les creen? ¡No! ¿Ustedes creen? ¡Sí! ¿Ustedes les creen? ¡Sí! Ay, por ahí hay un
buenos que les creen. Pero ¿saben qué? Si ustedes les creen, hay cierta manera que ustedes van a demostrarles que creen en ellos. ¿Ustedes les creen? Sí. ¿Y ustedes creen? Sí. ¿Ustedes creen? Sí. No la han cogido. ¿Ustedes creen? Sí. ¿Ustedes creen? Sí. No la han cogido. Aquí nos vamos a quedar, mi amante, perdóneme, pero aquí nos vamos a quedar toda la noche porque ellos no la creen. ¿Ustedes le creen? Sí. ¿Ustedes le creen? Sí. ¿Ustedes le creen? Sí. ¿Ustedes le creen? Sí. ¿Ustedes se lo creen? Sí. ¿Ustedes se lo creen? Sí. Demuéstrenselo. Demuéstrenselo. ¿Cómo se demuestra cuando tú crees en alguien? ¿Cómo se demuestra? ¡Al fin la cogieron! ¡Al fin lo cogieron! Iba uno, iba otro. Iba otro, iba otro. Y otro que cree, y otro que cree. Y faltan muchos que no creen. Tienen que convencerlos, miren todos estos que no creen. Faltan muchos que no le creen, faltan muchos que no les creen, faltan muchos que no les creen, faltan muchos, 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 muchos. Aquí va a quedar sin voz, ustedes no le creen. Hay muchos que no les creen todavía, hay muchos que no les creen. Ahora hay muchos que no les creen, muchos que no les creen. Hay muchos que no les creen, hay muchos que todavía no les creen. Muchachos, los que se quedaron sentados seguro son los más nuevos. Les voy a decir algo. Eso es un equipo. Eso es un equipo, muchachos. Eso es un equipo. No importa si no lo conoces, eso es un equipo. Están listos, están listos. Eso es un equipo. Eso es un equipo. Muchachos, fue un gusto, un placer. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.